El 24 de enero, dos días después de la muerte violenta de la DJ de música electrónica Valentina Tres Palacios, la policía de Panamá capturó en el aeropuerto internacional de Tocumen a su novio, el estadounidense John Paulus, cuando intentaba viajar hacia Estambul, Turquía, tras una escala de un viaje iniciado en Bogotá. La detención se hizo basada en un requerimiento de la policía y la Fiscalía de Colombia, que lo consideran el principal sospechoso del presunto homicidio. Iniciamos un proceso de investigación con más de 40 hombres expertos de investigación criminal y de inteligencia. A partir de esa información, el análisis de más de 300 horas de video encontrada en el rastreo que se hizo. En la madrugada del pasado domingo 22 de enero, un reciclador encontró el cuerpo de una mujer en una maleta en el fondo de un contenedor de basura en el suroccidente de Bogotá. De inmediato dio aviso a las autoridades, que confirmaron que el cadáver era el de Valentina Tres Palacios. En la audiencia de legalización de captura, el abogado de la familia de la víctima relató lo que, según Laura Hidalgo, madre de Valentina, ocurrió en los días previos a su muerte. Ya el mismo viernes 20 de enero se había mudado con John Paulus, quien es estadounidense y llevaba una relación con mi hija ya casi un año atrás. Solo que él se quería venir a vivir con ella del todo para hacer una familia. Y la última vez que hablé con ella, el sábado, estaba con él en el apartamento por el norte. No sé la dirección ni nada, porque recién se mudaban. Ellos, es decir, el señor John Pauls y Valentina Tres Palacios, su hija, se conocieron por internet, creo que por Instagram, como en diciembre de 2021, continúa la madre, pero ella no quería una relación estable. Los exámenes forenses preliminares del Instituto de Medicina Legal, un organismo adscrito a la Fiscalía de Colombia, revelaron este lunes que la joven habría muerto por asfixia mecánica y que su cuerpo presentaba señales de haber sido sometida a la fuerza antes de morir. La madre de Valentina ha dicho a través de su abogado que existían antecedentes de celos y peleas entre la pareja. Ella tuvo un problema con él en el mes de diciembre, a inicios, y es que ella tuvo un evento de DJs, porque ella tocaba música en discotecas. Y así como John estaba en el exterior, él mismo le comentó que le había contratado un investigador privado para que estuviera pendiente de ella. El problema entre ellos fue una cosa de celos y cosas así. Le dijo que si estaba loco, que qué le pasaba, y por eso dejó de hablar y lo bloqueó. Cosa que después habló con mi hijo Daniel, quien también está presente, para que lo perdonaran y después volvieran. En la audiencia de legalización de su captura, Paulus dijo que no contaba con todas las garantías para su defensa ante los múltiples interrogantes sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte de Tres Palacios, especialmente, según dijo, porque su abogado no habla inglés y no tuvo oportunidad de hablar con él en privado antes de la audiencia. Paulus rechazó los cargos por asesinato y feminicidio argumentados por la fiscalía. Well, the only concern I have is we just met in this courtroom, shortly before everything started. So I didn't get to debrief him. And at the same time, he does not speak English, but he has someone on his team that speaks English. So as I'm talking to you now, he does not understand what I'm saying, most likely. I think that's a big problem. Yes. En la audiencia, Paulus contó con la asistencia de una traductora oficial. La defensa del capturado alegó que hubo fallas en el procedimiento de la captura en Panamá y que no se ha respetado el debido proceso. Entiendo, su señoría, que al ser un caso tan mediático, probablemente la gente esté esperando alguna decisión contraria a la legalidad que debe existir en nuestro sistema penal oral acusatorio. La policía y la fiscalía colombiana analizan varias horas de videos de cámaras de seguridad de los sitios en donde estuvieron la joven y su novio desde la noche del viernes hasta la madrugada del domingo, cuando fue abandonada en un contenedor de basura. Estas piezas, más testimonios de sus familiares y chats de WhatsApp, son elementos fundamentales dentro de la investigación. Son muchas las preguntas que siguen sin respuesta en esta muerte que conmueve al país por la violencia y la crueldad con que, según las autoridades, ocurrió. De ser clasificado este homicidio como un feminicidio, la ley penal en Colombia contempla penas hasta de 50 años de cárcel para este delito.
En 2022 se registraron 612 casos en el país, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, una cifra que revela la gravedad de este problema y que se puso de nuevo de manifiesto tras el despiadado asesinato de Valentina Tres Palacios. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.